Mario, compa, ¿qué fue, mijo? Mi brother. Brother mía, mi hermano. Oye, todo en orden. ¿Cómo así? La familia, ¿cómo está ya? Bien, todavía, mijo, regálate un dólar, por favor. Regálame un dolarito. Ya, un dólar. Aquí tengo un dólar. Toma un dólar, ñaño. Bacano. Che, ñaño. No, mijo, gracias, gracias. Chévere, nos ñaño. Vemos. Gracias, mijo. Chao. Saludos a la familia. Dale, todo bien, chao. Ya, ñaño, chévere. Mario. Mario. ¿Qué fue, mijo? ¿Cómo va? Papi, regálate un dólar, no seas así. ¿Cómo? Un dólar, regálame, sí. No seas mala gente, pues regálame un dolarito. Ya, ñaño. Sí, regálate un dólar. Ya me debe dos dólares de ñaño. No, pero si esto es regalado, pues, mijo, ya estamos hablando, todo bien, mano. Gracias, gracias. Eres el mejor, eres el mejor. Eres el número uno. Gracias. Saluda a los panas, ñaño. Sin plata, vale. Soy un de Mario que me dé un dólar de hoy, no joda. ¡Mario! Sí, ñaño, toma, toma, mijo, ya veo. Mijo, tú vienes por tu dólar. Sí, mijo, si tú sabes que yo a ti te admiro mucho, es el que te veo la televisión, tú eres el mejor. Yo solamente veía tu programa, era porque decía, sale Mario, yo voy a ver ese programa, compa. Tú eres el más duro de la televisión, eres el mejor. Gracias por mi dólar de hoy, ¿viste? Ah, por mí, veía. Sí, mi hermano, sí. Ñaño. Nos vemos, estamos viendo. Ven acá. Oye, pero ya se haya tenido como un mes, pues, ñaño. Yo pensé, ¿qué canción? No, papi, pero tú sabes que es un dolarito. Todo... No, bien, mi hermano, tú eres el mejor, ya, eres el número uno. Venga. Dime. Mañana también viene. Sí, todos los días, pues tú sabes que la vaina es como es, un dolarito. Ay, ya, hermano, guardas el dólar. Si quieres en billete o en sencillo, no hay problema. Ya, gracias ya, por mi dólar. De mañana, de mata hasta la misma, yo todos los días. ¿Cómo la movía ya? Eso nunca me está cansando. Sin plata, dale, yo voy a ir por mi dolarito aquí donde este man de Mario. ¡Mario! ¡Oye! Oye, toca de... Toca de espacio en la puerta. Ah, no, mi hermano, no es eso. No, si no es que... Oye, tienes dos días que he venido acá, pues, y me ha dicho que no tiene plata, no me ha regalado el dólar. Sí, pues, pero no. Toca de espacio en la puerta, peña. Sí, pero discúlpame, me dijo, ya, listo. Dame mi dólar de hoy, pues. Vea. Usted viene como obligación aquí, como que yo le tengo que dar. Ah, pero si yo todos los días vengo y tú me regalas un dólar, pues tienes que darme un dólar hoy también. Ya hace dos días que no venía, que era fin de semana, te la pasé, dame mi dólar. ¿Cómo hice? ¿Hace qué? Que te la pasé porque era fin de semana, hoy es lunes, dame mi dólar, yo vengo por mi dólar. ¿Y es que te doy dos dólares más? Pues, mi hermano, súmalo los dos días, si quieres dame los tres, pero te la voy a pasar para que soy buena gente. Dame un dólar nomás. Este man es conchudo. Vea, ñaño, yo tengo... Vea, yo sí le diera, si le doy un dólar, porque no... ¿O sabes qué pasa? Tengo, me están llamando por teléfono. Ya te atiendo. Ah, pásame mi dólar, pues ya. Tengo un billete de 20, ya. Ah, yo lo cambio. Háblase. Yo lo cambio, pues, mijo. Tienes que darme mi dólar de hoy. ¿Usted va a cambiar el billete? Yo lo cambio, yo tengo tus 19, es más. ¿Y usted si vuelve? Yo vuelvo, mijo, yo vuelvo. No tengo cara de honesto. Yo creo que tú andas en malos pasos, te veo desesperando. No, papi, que yo vengo por mi dólar. ¿Sabes, ñaño? ¿Sabes qué más claro? Esto no es canción. Hombre, me tienes que dar mi dólar, pues, mijo. No, ñaño. Regálame dólar, pues, no se ve. Yo no le voy a dar porque estoy cansado que usted todos los días me esté pidiendo plata. ¿Sabes qué es lo que sucede? Tú lo que eres un mal agente, un agarrado, un mira, ve. Codo, no me quieres regalar mi dólar. Regálate el dólar, pues, loco. ¿Y qué es obligación entonces? No, pero entonces que todos los días vengo por mi dólar. ¿Y qué? Hoy entonces no me vas a venir a dar dólar porque qué? Que es muy lindo, entonces no me vas a dar mi dólar. Uy, tú me vienes como que fuera ya. Habla serio. Pasa el dólar, A ver, ñaño, a mí me va respetando. Habla serio. Tú vienes todos los días aquí a mi casa. Ya tienes más de un mes. Todos los días, un dólar. Sí, me lo estabas dando, pero mira, no he venido en dos días y te estoy pidiendo hoy el dólar y no me lo quieres dar, pues tienes que darme mi dólar. Me estás debiendo $3, pues, antes de ayer y hoy. Ahora resulta que yo te debo a ti. Me tienes que dar mi dólar, pues, mijo. A ver, ya, tenga la bondad. No, no, mi dólar. No. Tú no quieres un mala gente, este es más mala gente. O sea, que compa, coja ese dólar. Yo voy y se la pido a la gente, buena gente que hay aquí. Tú lo quieres un mala gente. A la salida nos vemos, ¿viste? Nos vemos a la salida. Mira, Oye, este más me hace reír. Me amenaza. Te voy a poner una denuncia abusivo. La gente como así son. Cuando uno le da, pues son buena gente. Cuando uno deja de darle ya, viene, lo van insultando y dicen que uno es mala gente, como que creen que es una obligación, como que es canción. ¡Asaltante! ¡Oye, cómo! ¡Ladrón! ¡Vale, loco! Vine a robarme aquí. Ya te voy a poner una denuncia. Te voy a poner un realizador en la cabeza. Ya, ya, ya vas a ver, ya vas a ver. Ya vas a saber quién es Mario Cabeza, ya vas a ver. Primera, abusivo, confianzudo, ¡cállate, tuco!